Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021. Modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. Miembro del equipo técnico de la Dirección de Servicios de Salud de la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA. Ha sido directora ejecutiva de la Dirección de Normas Técnicas para Infraestructura de Salud y es miembro de diferentes comisiones a nivel del Ministerio. Es un placer compartir con la doctora Latrista esta mesa y la dejo con ella para presentación del doctor y presentación del tema. Gracias. Buenos días. Mi agradecimiento primeramente al doctor Víctor Aburto por sus palabras y acá doy la bienvenida primero a nuestro conferencista de hoy día, el doctor Jesús Morán, que nos va a hablar sobre la experiencia y retos en la formación de médicos especialistas. Creo que es un tema sumamente importante y que nos va a interesar a todos como formación de posgrado. Daremos inicio a esta conferencia, pero antes permítanme presentar el currículum vitae de nuestro invitado de honor para esta conferencia, el doctor Jesús Morán. Doctor en medicina, profesor y consultor en educación médica a nivel nacional e internacional, máster en educación médica, diplomado en alta dirección en salud y especialista en nefrología. Ha desarrollado en el Hospital Universitario Cruces el primer proyecto en España sobre formación especializada basada en medicina en los años 2008-2017, Premio Nacional de Educación Médica en el 2009 de la Fundación Lilly University Complutense, editor asociado de la Revista Internacional de Educación Médica, presidente de honor de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada de cuya sociedad fuera presidente entre los años 2015 y 2019. Adelante, doctor Jesús Morán, con su conferencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya es la segunda conferencia que doy en este congreso. Para mí ha sido apasionante poder participar en este importante congreso, trabajar con ustedes, comprender su contexto social y sanitario y tratar de aportar al debate de la construcción de un profesional, también de un sistema sanitario, pues las experiencias que tenemos en nuestros contextos y que no todo es trasladable, pero sí que siempre podemos copiarnos entre nosotros. Entre todos, unos con otros, es como podemos mejorar. Pues muchísimas gracias a todos los organizadores, a presidentes de congreso, y a los que han hablado conmigo directamente, como Manuel Núñez o el segundo Cruz, con los que he tenido algunas conversaciones, largas conversaciones. Muchas gracias
María, y muchas gracias, profesor Aburto. Bueno, voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. ¿Dónde aparece esta pantalla? Aquí está. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Pregunto. Sí, doctor. Correcto, muchísimas gracias. Bien, pues el título que me pidieron de la conferencia era Experiencias y retos de la formación de médicos especialistas, y lo voy a enmarcar dentro de las oportunidades que nos brinda la pospandemia. Voy a pedir a la moderadora de esta sesión que cuando no quiero estar más de 30 minutos y cuando lleve 25 minutos, por favor, que me avise para poder abreviar. La idea global de la formación de especialistas y de formación de médicos es que calidad docente y calidad asistencial son dos elementos que deben de ir parejos, es decir, son dos caras de la misma moneda. Por tanto, lo que estamos hablando es de la construcción de un profesional al servicio de una sociedad, para que esta sociedad confíe en el sistema de salud y en el sistema educativo, y por tanto, tratar de esa manera de incrementar la cohesión social a través de sistemas públicos. Es un buen método y es uno de los métodos más importantes para esta cohesión social. Voy a tratar estos siete temas, algunos con mucha brevedad, y vamos a comenzar hablando de cómo queremos que sean nuestros profesionales, nuestros médicos. En resumen, un médico, como decía Osler, que vea al paciente que tiene una enfermedad y no que mire qué enfermedad tiene un paciente. Este paciente está en un contexto familiar, en un contexto social y en un contexto personal. Puede incluso vivir solo. Es algo más que un hígado. Siegelstein, en este artículo de junio de 2015 del JAMA, habla de personómica. Estamos con la metabolómica, la genómica, la proteómica. Pues vamos a hablar de la personómica. La construcción de un profesional implica varios contextos. Y al final, en los años clínicos, de prácticas clínicas y en las residencias clínicas, uno debe aprender en contextos diferentes, hospitales y atención primaria. Construir un profesional supone tener coherencia en el proyecto formativo. Podemos tener chalets muy bonitos, como los que están aquí reflejados, pero no conectados entre ellos. Muchas subespecialidades, cada uno con su propio proyecto. Lo que importa es un proyecto institucional que tenga coherencia, coherencia para esa sociedad. ¿Cuál es el modelo de formación que todavía rige en este momento? Llevamos mucho tiempo centrados en un modelo de enseñanza llamado modelo diagnóstico-tratamiento, modelo tecnológico. Es un modelo central de la enseñanza de la medicina, y este documento, publicado en el año 1996, sigue estando en vigor. Y yo le recomiendo a todos los educadores que lo lean, porque es apasionante todo lo que nos dice hace tantos años, pero que seguimos teniendo los mismos problemas que se reflejan. Este modelo diagnóstico-tratamiento tiene carencias. Carencias porque distorsiona la relación médico-paciente. Cuando se acaba la tecnología no sabemos qué hacer. Porque tiene poca formación o escasa formación para las enfermedades crónicas y las discapacidades. Ha descuidado la promoción de la salud y la prevención y dejó en un plano secundario las humanidades médicas. Entonces viene la pandemia, nos golpea, ¿y qué fortalezas y debilidades nos ha reflejado? Pues estábamos sentados, al menos en los países desarrollados y en vías de desarrollo, en una sociedad del bienestar, sentados, mirando tranquilamente el horizonte y mirando que venía un virus, pero no teníamos ningún sistema coordinado, estábamos indefensos y débilmente preparados para esta pandemia y para otras pandemias que pueden venir. A todos nos sorprendió y nadie nos avisó. En este artículo, que reflejo aquí abajo a la derecha, es un pequeño artículo en el que pueden leer
estos aspectos, esta reflexión que hemos hecho nosotros sobre cómo hemos enfocado la pandemia. Ya diversos autores habían reflejado en artículos relevantes como este de Lancet del año 2013 que era necesario fortalecer los sistemas de salud y su coordinación internacional ante la posibilidad real de una pandemia. Lo que es cierto, y esto hay que decirlo, los sistemas hospitalarios y sanitarios no están diseñados para pandemias porque nunca sabemos lo que va a venir. No podemos tener almacenados millones de respiradores o millones de dializadores o de máquinas de hemodiálisis porque la enfermedad que puede venir es desconocida. Pero sí al menos tener las estructuras, los sistemas de información, los sistemas de ataque y de organización para poder abordar esto de manera coherente. Ya veníamos lastrados en nuestros sistemas sanitarios por estos aspectos. La crisis económica de 2008, las crisis demográficas, enfermedades emergentes. Una práctica clínica no relacionada directamente muchas veces con las necesidades sociosanitarias. Trabajábamos en silos profesionales, con trabajo en equipo ineficiente, con una visión fragmentada del paciente, con encuentros episódicos y sin continuidad de cuidados, muy centrado en el hospital y con los propios problemas inherentes a la sociedad de a cada sociedad y los diferentes sistemas de salud. ¿Cómo impactó la pandemia en los profesionales y en los sistemas de salud? Bueno, los sistemas de salud han reflejado las debilidades que cada uno tenía y las descoordinaciones internas que tenían los diferentes sistemas de salud. Y en los profesionales ha generado conflictos éticos, la gestión equitativa de recursos finitos, trabajo interprofesional, la gestión de la incertidumbre, escasas evidencias científicas y sobre todo la seguridad clínica y la gestión del fracaso, la gestión emocional del fracaso ante tanto problema en el que no había respuestas definitivas, ni muchísimo menos. Quiero destacar lo que dijo Macron el 12 de marzo a La Nación. Dijo claramente, habló del valor de lo público. Dijo que había bienes y servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado. Y esto sé que es muy importante para todos los países desarrollados o en vías de desarrollo o con desarrollos menos completos, lo que puede ser países europeos, etc. ¿Qué oportunidades nos brinda la pandemia, o sea, la pospandemia a nivel educativo asistencial y cuál sería la misión de los formadores? Pasando a la zona de crisis, estamos en una zona adaptativa y ahora tenemos que mirar hacia la zona de crecimiento, crecimiento que nos obliga a reorientar la formación de los especialistas y de los médicos, reorientar los servicios de salud y abordar nuevas competencias. Un estudio de investigación en el que yo he colaborado con el Hospital Fundación Alcorcón de Madrid, que ha estudiado qué ganancia de competencias han tenido los residentes durante el momento álgido de la pandemia en España en el marzo, abril y mayo del año pasado. Sobre una escala de 4, de nada a mucha ganancia, podemos ver que el trabajo en equipo, el profesionalismo, la comunicación con pacientes y la ética y el autoaprendizaje y la autogestión han sido probablemente las competencias que más ganancia han tenido y menos este otro resto de competencias y, por supuesto, la investigación no había lugar. No eran momentos para la lírica cuando estábamos en una pandemia. Por eso queda claramente reflejado. La consistencia interna del estudio es alta y está en fase de publicación. Por tanto, le ruego que esta imagen se utilice solo para esta conferencia. Tenemos que mirar, estamos en mirar la zona de crecimiento hacia el futuro y para mirar al futuro tenemos que mirar qué escenarios sociales se nos plantean y analizar un análisis de los diferentes escenarios para definir qué nuevas competencias tenemos que abordar en los profesionales en formación y también de nosotros en los profesionales en activo, desde aspectos demográficos, epidemiológicos, pasando por los económicos, a los judiciales y aspectos éticos. Voy a tocar algunos de ellos. En lo demográfico hay cuatro aspectos muy relevantes, cada país tiene sus problemas, pero la longevidad, la natalidad, las migraciones son aspectos relevantes y unido a lo epidemiológico como es la pluripatología, cronicidad, discapacidad, cambio climático y otros aspectos como es patrones agudos a patrones crónicos, voy a hablar de algunos de estos aspectos y qué competencias exige el futuro profesional. Respecto al envejecimiento, cronicidad y atención primaria, ya hay muchas publicaciones al respecto. Tenemos que desarrollar en los programas formativos
competencias para la cronicidad y el envejecimiento, tenemos que desarrollar competencias para la cronicidad, porque hay muchos pacientes crónicos, ahí tienen un artículo, y desde luego el desarrollo de la atención primaria y la medicina rural. La medicina de atención primaria contribuye enormemente a la salud de las poblaciones. Yo no sé, perdón, si se está viendo unos avisos que me aparecen en pantalla de las personas que están conectadas. No sé cómo quitarlo. Me aparecen periódicamente, yo lo voy quitando y no sé si estorba la presentación. Lo mismo la barra de herramientas, que no acabo de poder quitarla. No sé por qué aparece permanentemente. Un aspecto importante y que está ya encima de la mesa es la salud planetaria, puesto que nos hemos dado cuenta que todos dependemos de todos, de una educación para un cuidado de una salud sostenible. Para eso hacen falta nuevas competencias. Esto va todo en relación con el concepto One Health. One Health, que significa una salud humana, una salud animal y una salud ambiental. Es decir, los estudiantes, residentes y profesionales deben adquirir nuevas competencias para promover una salud sostenible, derechos humanos, bienestar de las generaciones actuales y futuras, protegiendo al mismo tiempo la salud del planeta. En cuanto a las transiciones tecnológicas, esto supone grandes presiones financieras, complejidad en la gestión clínica, terapias que encarnizan y a veces son negativas para el paciente, y una gestión del conocimiento compleja. Vamos a hablar de alguna de ellas, lo mismo que el coste de oportunidad de estas tecnologías. La medicina basada en la evidencia necesita adquirir una serie de competencias. Yo recomiendo a las personas que estén asistiendo, y creo que la conferencia quedará grabada, por lo cual pueden acudir de nuevo a esta cita. En España se creó la red CASPE, la red de Critical Appraisal Skill Program, que es un programa de Oxford, que se llama Programa de Habilidades y Lectura Crítica. Aquí tienen ustedes todo un tipo de herramientas para la lectura crítica de la literatura científica y cómo aplicar los resultados de las diferentes investigaciones. La transición económica implica, el impacto de la pandemia es brutal sobre la economía de los países y, por tanto, los sistemas de salud se van a repercutir, lo mismo que los sistemas educativos. Hemos de desarrollar las competencias para la gestión de recursos finitos, valorar lo ineficiente y, sobre todo, evitar los sobrediagnósticos y sobretratamientos y las hospitalizaciones innecesarias, y valorar el coste de la no seguridad. Un compatriota de ustedes que se llama Víctor Montori, que trabaja en la Clínica Mayo y es endocrinólogo, en un libro interesante que lo tengo casi de cabecera, que lo muestro en pantalla, que es La rebelión de los pacientes, habla de este aspecto, y esto lo sabemos todos. La industria de la salud ofrece soluciones, pero a veces muy costosas. Eso nos seduce a la ciudadanía, a los pacientes, y reclamamos al financiador proveedor que nos ofrezca estas tecnologías. Pero el control del gasto es evidente y esto nos genera una frustración enorme. Este es un complejo camino, unas complejas relaciones que es necesario trabajar con transparencia en todas las organizaciones y en todas las sociedades y saber hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar. No podemos seguir en una espiral creciente donde el progreso de la ciencia médica, las necesidades humanas crecientes y los recursos limitados generan una espiral de demanda, gasto, frustración, demanda, una espiral creciente que nunca tiene fin. Y esto genera grandes conflictos, una práctica clínica muy compleja. Este libro de Víctor Montori lo subtitula Contra una atención médica industrializada, y lo que eso implica es una atención médica, a veces una práctica clínica perversa. Este artículo de una compañera de Bilbao es muy elocuente en su título. ¿Para qué pedir un TAC? Digo, ¿para qué voy a auscultarle, perdón, si voy a pedirle un TAC? Trasladamos a la tecnología el diagnóstico de los pacientes y pasamos por encima de la historia clínica, que es donde verdaderamente conocemos el contexto personal, social y familiar del paciente. Estos modelos de asistencia sanitaria generan una medicalización de la sociedad, lo que pone en peligro la sostenibilidad y la calidad de los sistemas sanitarios. La OMS ya lo ha estudiado. El 25-33% de los presupuestos sanitarios están dedicados a prácticas clínicas inapropiadas
o ineficientes. En España hay un proyecto que se llama el proyecto MAPAC, que significa esto que está puesto aquí en colores, que cualquiera de ustedes puede acudir a la página web y unirse al mismo o solicitar, y deseo que creo que se está tratando de desarrollar en Latinoamérica. CIBER significa el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública y Epidemiología. El objetivo de MAPAC es buscar cuáles son aquellas prácticas poco eficaces o nada eficaces, poco o nada eficientes, y trasladarlas por aquellas alternativas que en términos de efectividad, seguridad y eficiencia, no solo en costes, sino también en seguridad. En cuanto a seguridad del paciente, y quiero resaltarlo ampliamente, es uno de los grandes problemas de la atención sanitaria hoy en día. Los hospitales muchas veces son más un peligro que una solución. Este es un estudio que se realizó en el año 2010, se publicó en el año 2010 con ayuda del gobierno de España, y he visto este documento que tienen ustedes en Perú, un documento muy interesante donde abordan, derivado de estos estudios, la atención en salud con calidad, y de aquí se pueden derivar muchas competencias que deben ser trasladadas a los estudios de medicina y a los estudios de especializada o a la formación especializada. De este estudio extracto directamente algunos aspectos del mismo. No puedo cerrar la barra de herramientas, por lo cual igual está tapando a ustedes alguna diapositiva, lo siento. 11.500. Todo se está viendo perfectamente. Ah, perfecto, bien. Sí, porque me aparecen incluso llamadas de personas que están entrando a la conferencia. 11.500 pacientes de 58 centros hospitalarios de estos 5 países. El propio estudio habla de la valentía de estos países de aflorar sus problemas. Se reflejaba que 10 de cada 100 pacientes ingresados tenían en un día determinado un efecto adverso, pero 20 de cada 100 tenían durante su ingreso un defecto adverso. Esto supuso que de cada 100 pacientes que sufrieron incidentes dañinos, 7 murieron como consecuencia de estos efectos, 17 quedaron con una incapacidad total, 12 con incapacidad severa, etc. Es decir, que tenemos un problema de práctica clínica, tenemos un problema de competencias de nuestros profesionales. Este mismo documento dice que es necesario fomentar la cultura de la seguridad del paciente entre profesionales y gestores de la salud. Yo he revisado algunos de los programas que tienen ustedes y lo que he encontrado, son pocos, un par de programas, he encontrado que se habla de normas de bioseguridad, de lavado de manos, pero no he encontrado competencias específicas para garantizar la seguridad del paciente. Están como metidas entre competencias científico-técnicas. Y las competencias de seguridad del paciente deben estar claramente diferenciadas. Una de esas competencias, y es donde más errores se cometen y donde más se pone en peligro al paciente, es cuando el paciente es trasladado de una unidad a otra o cuando se transfiere información del paciente de una unidad a otra. Esto está estudiado, se está evaluando, y en Estados Unidos se evalúa esta actividad clínica, y aquí tenemos dos referencias, y una de ellas, la que está abajo a la derecha, habla del traslado de los pacientes ya en la educación. Están las escuelas de medicina incorporando estas competencias, porque esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Cómo garantizamos y cómo aseguramos cuando ingresamos a un paciente que se han seguido las instrucciones que yo he dado? ¿Cómo garantizamos cuando un paciente es dado de alta de la unidad de terapia intensiva a la planta y coincide un viernes a la tarde? ¿Quién le está viendo? ¿Cómo le está viendo? ¿Quién le atiende? ¿Quién le atiende? ¿Se están siguiendo las pautas de tratamiento que se ha dado cuando se ha transferido? La enfermería, la medicina lo ha entendido, los médicos han entendido esa transferencia, la terapia que se está poniendo encima de la mesa, es decir, responsabilidad profesional en la transferencia y rendición de cuentas a mis colegas. Por tanto, la seguridad del paciente es vital en la formación de especialistas y de estudiantes, y ya la OMS ya ha reflejado para las escuelas de medicina cuál es el currículum ideal en cuanto a seguridad del paciente, y este documento de Canadá está en inglés y en francés, refleja diferentes competencias para la formación de especialistas y en la formación de grado, y todas evaluables. Una estrategia para la formación en seguridad es una actuación pública y transparente en medir el daño, comprender las causas, identificar soluciones, evaluar el impacto y trasladarlo a la práctica clínica. Y esto hacerlo público en nuestro grupo de trabajo, público en el hospital.
y bueno, en algunos países lo hacen público incluso a la ciudadanía. Es decir, mi hospital, el riesgo es cero, o tratamos de llegar al riesgo cero, y cuando tenemos un error lo abordamos rápidamente. Es decir, lo peor que hay en todo este tipo de problemas es ocultarlo. Pero esto está muy en relación con que trabajamos de manera separada. Generalmente los sistemas laborales o de salud a veces no están plenamente relacionados con los sistemas de grado o con los de especializada. La enfermería tiene su propio silo y otras profesiones sanitarias también. Es decir, cuando hay esta descoordinación entre las profesiones sanitarias, entre las profesiones educativas, es cuando más problemas tenemos de seguridad de los pacientes. El trabajo interprofesional, que tiene una serie de competencias definidas, beneficia mucho a los cuidados de salud. Y aquí tienen dos referencias bibliográficas sobre cómo poderlo desarrollar, y entre ellas una de la Universidad de Navarra, recientemente publicada en la revista de la que yo soy editor asociado. El eje de la formación de un profesional, el núcleo duro de la formación de un profesional, es la ética, trasladada a las competencias del profesionalismo, que está se publicó ya en el año 2002 por la Asociación de Medicina Interna Americana y Europea, y que, bueno, en esta cita de la Universidad Nacional de México están traducidas y están perfectamente reflejadas. Significa un respeto a los valores de los pacientes, un respeto a los valores propios del sistema sanitario y una responsabilidad social de las instituciones educativas y sanitarias ante la sociedad. Este mes acaba de salir publicado en la revista Educación Médica cuáles son los criterios de responsabilidad social de las facultades de medicina ante las sociedades. El profesionalismo se puede aprender y se puede evaluar y se debe de evaluar, y de manera separada y diferenciada, no dentro de las competencias científico-técnicas, sino claramente diferenciado, porque es el eje de la actuación de un profesional. Porque hay que tener en cuenta que un programa formativo está muy bien que esté escrito, pero un profesional se forma en un contexto laboral, y a veces el currículum oculto, lo que uno ve que hacen los demás, influye más que lo que tenemos en un programa. Como dice mi amigo Felipe Rodríguez de Castro, cada palabra pronunciada, cada acto ejecutado o omitido, cada broma gastada o un silencio mantenido, o cada contrariedad manifestada en cualquier entorno del hospital, pasillo, cafetería, ascensor, tiene una influencia sobre el que aprende mucho mayor de la que creemos. Por eso los docentes, los clínicos, debemos ser modelos profesionales, y hay también bastantes documentos sobre qué significa ser un modelo profesional. En quinto lugar, vamos a hablar brevemente sobre la formación basada en competencias y mostrar un ejemplo de nuestro modelo del Hospital de Cruces. De todo lo que hemos hablado, de las transiciones sociales, implica nuevas competencias. Es decir, la formación basada en competencias no es un elemento estático, es un proceso dinámico en función de los cambios científicos, socioeconómicos y culturales de las sociedades, y ahora en la pospandemia mucho más, y hay que sentarse y hablar en conjunto las facultades, los sistemas sanitarios, y decir dónde queremos ir en Perú, dónde queremos ir en España. Hay que modificar los roles de los docentes y de los discentes, no encastillarnos cada uno y enrocarnos en nuestros roles, sino decir qué necesita la sociedad, qué puedo aportar yo desde mi contexto profesional, y a modificación de métodos de aprendizaje y de evaluación. Por tanto, es una mirada diferente la formación basada en competencias de la formación. Tenemos que mirar a los sistemas sanitarios, no a mi especialidad, a las necesidades de salud, y de ahí desarrollar las competencias y evaluar esas competencias. Los listados curriculares vienen luego después de esos programas con la lista que ponen los libros de medicina. Por tanto, hay que analizar estas transiciones sociales para reorientar la docencia y mirar a qué faro profesional, o sea, a qué marco de referencia queremos tener en nuestro país para establecer un lenguaje común y construir una nueva cultura docente, educativa y sanitaria. Hay países que ya en el año 90, finales del 90, principios del 2000, definieron su marco de referencia profesional, Estados Unidos con el Outcome Project y Canadá con el famoso modelo CanMeds. Pero esto no se puede trasladar directamente a cada país, hay que adaptarlo. Nosotros en nuestro hospital, en mi hospital, lancé un modelo en el año 2008 basado en 7 dominios competenciales, y este modelo, que tiene una forma de cruz, donde en la base de la cruz se encuentran los valores y la ética y el profesionalismo, está en la base por una razón muy sencilla, porque si quito la base de la cruz, todo el edificio profesional se viene abajo. Por tanto, lo que hay que trabajar es la ética y el profesionalismo. Definir qué médico peruano queremos para los próximos años.
¿Cómo se desarrolló este modelo en mi hospital? Pues empezamos por yo obtener compromisos de las direcciones de los jefes de servicio del año 2009 y 2012 y de los tutores y residentes. Formamos a tutores y a residentes en este modelo, en este concepto de competencias. Creamos una masa crítica de 25 tutores, 34 residentes, creamos nuevos comités, obtuvimos un premio nacional y en el 2012 desarrollamos ya los sistemas de evaluación, todos ellos basados en 7 dominios competenciales. Un formulario cualitativo, un portafolio, una entrevista a tutor residente basado en 7 dominios competenciales y un informe del tutor anual basado en 7 dominios competenciales. Se aplicó de manera general a todos los el hospital y actualmente está en desarrollo los programas formativos redactados en este modelo. También se trasladó al Hospital Pediátrico San Lorenzo en Paraguay, que han desarrollado un modelo pediátrico de competencias auditado por el Consorcio Escolar Pediátrico Mundial. De modo que lo que empezamos fue por consolidar un lenguaje educativo y después lo que hicimos fue ya desarrollar programas formativos. Trabajar por competencias es poner orden en todo lo que hacemos los profesionales y en un modelo de dominios competenciales como el que he mostrado permite que este cubo de Rubik se ordene y la cara azul será la comunicación, la amarilla el profesionalismo, la roja los cuidados del paciente. En sexto lugar, formar y evaluar son dos caras de la misma moneda. Cuando yo estoy trabajando en actividades profesionales, como ese doctor que está ahí, estoy volcando mis 7 dominios competenciales, con mayor o menor peso cada uno de ellos. Evidentemente, este doctor no está trabajando las competencias de gestión de la información científica en ese momento. Lo que más está volcando son la comunicación, el trabajo en equipo, la ética, los cuidados del paciente y el contexto de salud. Por tanto, una tarea me sirve para aprender, mostrar mis competencias de manera ordenada, reflexiono, aprendo y obtengo o me ven los resultados de mi actuación y yo puedo evaluar los resultados observables. Hablar de competencias significa hablar de acciones evaluables. Las competencias sirven, que tenemos nosotros sirven para resolver problemas complejos. Problemas complejos para los cuales tengo que volcar todo lo que yo tengo, mis conocimientos, habilidades, destrezas, y que se agrupa en los famosos 4 saberes. Pero esto no solamente para resolver problemas complejos, sino una vez resueltos esos problemas complejos, hay que tener en la cabeza que yo tengo que rendir cuentas a la sociedad, institución, sociedad, y ser consciente del impacto social y moral de mis actuaciones. Es decir, la formación basada en competencias no termina en un programa y en una formación, sino que es para resolver problemas y rendir cuentas a la sociedad y ser conscientes del impacto moral que tienen mis acciones. En un sistema educativo clásico, la evaluación forma parte del núcleo duro de la formación, porque hablamos de la evaluación formativa, donde el feedback es fundamental y esencial para identificar fortalezas, debilidades, implementar áreas de mejora y alcanzar los objetivos. Por tanto, no es necesario una prueba final. Es como si a un ciclista, después de una carrera de 200 kilómetros, al principio iba al último, luego llega el primero y le digo, bueno, ahora usted tiene que pasar por una prueba de contrarreloj para ver si es usted un ciclista, no tiene ningún sentido. Iba el último al principio de la carrera y después fue mejorando y alcanzó la meta final. Por tanto, la evaluación implica un proceso de evaluación formativa progresivo y de identificar fortalezas y debilidades. Y tenemos que olvidarnos de números, de medias, etc. Por tanto, tenemos dos formas de enfocar la evaluación. La evaluación es un principio moral. Su finalidad condiciona el comportamiento de los profesionales. Si es una evaluación sumativa, certificadora exclusivamente, me fijaré en el producto final que tengo que ser yo. Pero lo importante es que tiene que haber una evaluación formativa. Formativa como motor del aprendizaje, que además es método para garantizar la seguridad del paciente. Es decir, una evaluación para el aprendizaje y no una evaluación de el aprendizaje. En esta cita bibliográfica tienen ustedes un amplio texto respecto a estos conceptos que creo que los conocerán probablemente. Y de una manera práctica, para evaluar tenemos que olvidarnos de las listas de cotejo, de un si-no, porque no me aporta nada en la evaluación. Lo que tengo que medir es el nivel de desempeño. Y el nivel de desempeño
me lo ofrecen los sistemas de evaluación por rúbricas. Estas dos referencias expresan cómo hay que redactar rúbricas, y en este libro hay muchas rúbricas diseñadas para competencias transversales o competencias comunes. Y las rúbricas me permiten minimizar la subjetividad. Y las rúbricas, vuelvo a repetir, me permite establecer el nivel de desempeño en el que se encuentra. Porque un sí no, no me aporta absolutamente nada en la evaluación del desempeño de un residente en formación. Para comprender lo que significa la evaluación del desempeño, evaluamos lo que la persona es, no lo que la persona tiene. Lo que la persona es se refleja en la acción. Yo tengo mucha competencia, pero tengo que mostrarla en situación real. En situación real. Hay mucha parte del tener que no lo voy a ver en situación real. Y aquí, para finalizar, tener en cuenta que el motor de un profesional es Torrojo, que está aquí reflejado, los valores, la ética, las motivaciones. Por tanto, es un error ponderar cada nivel. Yo he visto modelos, y he visto en algunos de ustedes algún sistema de evaluación donde hace las medias de cada una de estas cosas. No tiene sentido, porque yo suelo poner este ejemplo, y permítanme esta licencia. El doctor Mengele, famoso en los campos de concentración, tenía una ética deplorable, pero igual científica y técnicamente era muy bueno. Si hago una media de todo ello, queda diluido los valores a la nada. Por tanto, cada uno de los elementos es independiente en la formación, perdón, en la formación y en la evaluación, porque todo es importante para lo que tengo que mostrar en el puesto de trabajo ante el paciente. Sin más, esta diapositiva lo que muestra son diferentes publicaciones sobre evidencias de evaluación, donde hay que basarse más en evidencias y no, bueno, pues a veces ocurre en contextos en los que yo también me muevo en opiniones. Lo dejo simplemente como ilustración para quien quiera volver a acudir a la conferencia, que creo, como he dicho al principio, que quizás quede grabada. Como mensaje final, tenemos que basarnos en evidencias. Hay muchas revistas, muchas publicaciones al respecto. Y tenemos que, para resumir, ¿qué retos tenemos tras la pandemia? Los hemos analizado viendo las diferentes transiciones sociales. Entonces, tenemos que plantearnos qué estrategia formativa y evaluadora tenemos para estos retos, desde la seguridad del paciente, la salud pública, la prevención, la atención primaria, la cronicidad y la pluripatología, el envejecimiento, la discapacidad y la muerte, la ética, pasando por la calidad asistencial, la equidad y la gestión de recursos finitos, tema de enorme complejidad, y trabajar en organizaciones sanitarias diferentes, más coordinadas, con una financiación compleja y seguro que limitada, como en todos los contextos. Pero tener en cuenta que los contextos laborales tienen una cara y una cruz. ¿Por qué no? Porque el programa, como he dicho al principio, está muy bien redactado, puede ser muy bonito, pero yo me formo en un contexto laboral. Y tanto las deficiencias como las excelencias de esos contextos me van a dejar una huella más profunda en mi formación que el mejor programa escrito. Por tanto, es importante las auditorías asistenciales y docentes para medir la calidad asistencial y la calidad docente, y que éstas sean públicas. Este importante artículo, del que colaboró una conciudadana de ustedes, que creo es una persona muy relevante, que es Patricia García, de la Universidad Cayetano Heredia, el título lo dice todo, es de hace 10 años. Nuevo profesional para la nueva centuria. Transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. En este artículo, que está traducido al español por esa universidad, Cayetano Heredia, ya hablaban de las pandemias, ya hablaban de la prevención, ya hablan de la unión de las profesiones, enfermería y medicina. No podemos trabajar de manera separada. ¿Para qué? Para estos tres elementos fundamentales. Y trabajar un aprendizaje transformativo, es decir, que nuestros estudiantes y residentes tengan atributos de liderazgo y sean agentes de cambio con una visión global de mundo, de salud de mundo y una acción local. Vuelvo a repetir la imagen del principio. Ver al paciente en el centro, por supuesto el hígado, hay que buscarlo, hay que buscar la enfermedad, pero ver al paciente, el paciente en su contexto personal, social, familiar, de modo que podamos tener una visión global del mismo, y la terapéutica, la actuación no será diferente en cada uno de ellos dependiendo de estos contextos. Les doy la referencia de Europa y una sociedad
de educación y de forma, esto, cuidados de salud centradas en el paciente. Por tanto, tenemos que tener una mirada diferente de la formación, no mirar la especialidad, mirar la seguridad y la calidad de cuidados. Y alrededor de todo esto, diferentes competencias, con un aprendizaje reflexivo del propio residente y del propio profesional, y todo ello envuelto por la ética, en estos cuatro pilares del profesionalismo. Por tanto, todo tiene el mismo peso. Vuelvo a esta imagen que puede servir de modelo, de ejemplo, para decir qué médico queremos en Perú, qué competencias profesionales queremos comunes para todos, y de estos siete dominios se van a desglosar todos los programas formativos. Si ustedes acuden a la página web del Consejo de Acreditación de Especialidades de Estados Unidos, el ACGME, que en inglés, perdón mi pronunciación, Accreditation Council Graduate Medical Education, tienen todos los programas, se basan en estos seis o siete dominios competenciales. De modo que tenemos coherencia en el proceso formativo y sabemos todos dónde vamos. Y cuando hablamos de un profesional, hablamos de en qué dominio tiene problemas. Y todos los dominios son igual de importantes y ninguno puede ser ponderado por encima del otro, porque todos son esenciales para la atención al paciente. Es como una flor a la que tiene que tener siete pétalos. Si le falta uno, pues no es una flor adecuada. Por tanto, y para finalizar, cambiemos la mirada. Esto nos obliga a cambiar las palabras y, por tanto, a cambiar nuestro mundo, nuestro micromundo. Pero cambiar un grano de arena es a veces más importante que tratar de cambiar el mundo, porque al cambiar un grano de arena o moverlo en la playa, todos los demás de alrededor se resitúan, como dice mi compañera Pilar Ruedega, una pedagoga con la que trabajo junto de ella desde hace muchísimos años. Muchas gracias desde Bilbao y un placer haber colaborado con ustedes, y si he tenido algún problema en la presentación, lamento, porque me saltaban mensajes de que se estaban conectando personas a la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Morán. Le daremos paso a 10 minutos a las preguntas que tuvieran para el doctor Morán de esta importante conferencia. Doctor Aburto. Sí. Bien. Veamos las preguntas. Comento. Preguntas, por favor. Sí. Al momento no existe preguntas de parte del auditorio. Por mi parte quiero agradecer al doctor y a usted, doctora, y la dejo en la libertad de cerrar la conferencia. Muchas gracias, doctora Aburto, por haberme acompañado, digamos, en esta mesa con esta magnífica conferencia. Quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Jesús Morán por su brillante exposición, que nos hace pensar, digamos, qué va a ser de acá para adelante la enseñanza tanto especializada, podré mencionar también de pregrado, de los médicos a nivel nacional. Nos hace reflexionar como docentes y nos hace cambiar nuestra idea, digamos, un poco antigua quizá, con una medicina solamente pensando en la parte hospitalaria, ¿sí? Tenemos que reflexionar sobre esto, tenemos que ver las competencias, tenemos que hablar de la ética, de los valores que tienen que tener estos profesionales, de la orientación y ver al paciente como una parte integral. Agradezco nuevamente al doctor Jesús Morán por esta brillante competencia. A los participantes, también mi agradecimiento, porque yo creo que esto nos enriquece, nos reactiva y nos hace, digamos, ver la oportunidad que se ha presentado no solamente para nosotros como médicos peruanos y docentes peruanos, sino a nivel mundial, como una oportunidad para cambiar nuestros enfoques. Muchísimas gracias a todos. Yo le voy a decir solo una cosa, que trabajen, a veces trabajar globalmente como país es complejo, pero yo creo que se puede trabajar a nivel micro, liderando desde una institución un cambio con una red de, imagino una universidad, pongo su ejemplo, una red de hospitales y una red de centros de atención primaria, y todos juntos liderar un cambio de modelo de formación, que eso impulsará un cambio de modelo sanitario. Es difícil cambiar todo a la vez, pero hay que empezar definiendo
dónde queremos ir y qué podemos aportar cada uno de nosotros, en vez de pegarnos cada uno con mi función. No, la función se establece después. La función primero es qué queremos hacer, dónde queremos ir, y vamos a ver qué herramientas y qué instrumentos tenemos para llegar allá. Porque lo que importa es el ciudadano peruano. Esa es mi visión, como el ciudadano español o el ciudadano de cualquier otro país. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, pues cerramos la conferencia, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctor. Así es, cerramos la conferencia. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias.